We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Último capítulo de FemCine, el Festival Cine de Mujeres FemCine finaliza su recorrido por Magallanes. Durante el presente fin de semana exhibirá cintas en Punta Arenas. La muestra en la capital regional incluye además la realización de talleres, inscripciones y programación en www.femcine.cl. Este festival es hasta el 31 de mayo. La entrada es liberada. Patagonia en acrílicos. Imágenes de la zona austral conforman la exposición Patagonia Fragmentada de la artista magallánica Georgina Núñez. Se trata de una muestra con 25 obras en acrílico de carácter figurativo y que representan una mirada sobre el paisaje regional. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 22 de junio de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams. El acceso es gratuito. Cine Nacional. Continúa en la cartelera de Punta Arenas el documental chileno El Vals de los Inútiles, de Edison Cajas. La cinta, centrada en el movimiento estudiantil en Chile, se exhibe en la región gracias al programa Miradoc 2014, todos los jueves a las 21 horas en Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Registro de Artesanos. Hasta el 30 de junio se mantendrá abierta la convocatoria para ser parte del Sistema de Información Nacional de Artesanía, creado por el Consejo de la Cultura con el fin de conocer y valorar la artesanía nacional, así como a quienes la desarrollan. Informaciones y registro en www.chileartesanía.cl. El Juicio en Tierra del Fuego. Se encuentra abierta al público la exposición itinerante El Juicio. Esta muestra está vinculada al expediente judicial número 75, caratulado como Vejámenes Inferidos a Indígenas de Tierra del Fuego, Punta Arenas, 1895. Se trata de una iniciativa del Poder Judicial, la Universidad de Magallanes y el Museo Regional de Magallanes. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 30 de junio, de 9 a 16 horas de lunes a jueves y de 10:30 a 13:30 y entre las 15 y 17 horas los sábados y domingos en el Museo Municipal Fernando Cordero Rusque, Padre Mario Sabataro, 402 en Porvenir. MAF 2014. Se encuentra abierta la convocatoria para participar en la tercera edición de la Bienal MAF, muestra de arte fueguino, que se realizará entre el 1 y el 30 de noviembre del 2014 en la ciudad de Ushuaia. Los artistas visuales interesados en llevar sus creaciones de arte contemporáneo a este certamen deben enviar sus propuestas antes del 5 de junio del 2014. Charla para músicos con proyección. La Escuela Moderna de Música realizará una charla dirigida a estudiantes interesados en seguir estudios de música en Santiago o Viña del Mar, este viernes 6 de junio a las 18:30 horas en el Conservatorio de la Universidad de Magallanes. El acceso es liberado.